¡Wow! ¡Mira todo esto! ¡Súper! ¡Mira, Caillou! ¿Por qué es la ventana tan pequeña, papi? Es una ventana para arqueros. Adentro hay espacio para que salgan las flechas, pero de afuera es muy difícil meter una. Eso mantiene a los arqueros a salvo. ¡Oh! ¿Caillou, el grande? ¿Qué hace? Trabajo en algunos proyectos mágicos para el rey. ¿Qué tipo de proyectos? Bueno, el rey quiere que me asegure de que haya mucha comida para todos en el reino. Mira esto. ¡Wow, Caillou! ¡Eso fue fantástico! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Ah! Creo que tengo que seguir trabajando en ese hechizo. ¡Oh, oh! ¡Nos atacan! ¡Rápido, Caillou! ¡Tienes que hacer algo! ¡Espera, Leo! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¿Caillou? ¿Qué sucede aquí? ¡Caillou! ¡Caillou! ¿Hola? ¿Ah? Perdón, papi. Estabas metido en tu mundo. Sí, yo era un mago, hacía un hechizo y había un gigante y los espaguetis mágicos empezaron a seguir a Leo y todos estaban muy grandes. Era otro día normal en la escuela. O eso pensaba Caillou. De repente, Caillou sintió dolor en la boca. Caillou tenía un diente flojo. ¡Chicos! ¡Miren! ¡Chicos! ¡Tengo un diente muy flojo! ¡Wow, Caillou! ¡Pronto te va a visitar el hada de los dientes! ¿Qué? ¿El hada de los dientes, Caillou? Cuando se te cae un diente, ponlo debajo de la almohada, el hada viene, se lo lleva y te deja algo especial a cambio.
No, Caillou, no hagas eso. Se te caerá por sí solo. Al parecer, Caillou tendrá que ser paciente. Entonces, Caillou decidió esperar. Pero estuvo tan emocionado todo el día que apenas pudo concentrarse en clase. Esa tarde, después de la escuela, Caillou corrió a saludar a abuela. No podía esperar para contarle a mami y a papi acerca de su diente flojo. ¡Mami! ¡Papi! ¡Adivinen! ¡Tengo un diente flojo! ¡Qué bien, Caillou! Déjame ver. ¡Vi! ¡Ah! Ya casi está listo para salir. Pero todavía no. Caillou esperó. Y esperó. Y esperó. Hasta que, de repente, se le cayó el diente. ¡Papi! ¡Mami! ¡Se me salió! ¡Se me salió el diente! ¡Qué bien, Caillou! Entonces, ¿cuándo vendrá el hada? Primero, debes poner el diente debajo de tu almohada, o ella no sabrá que debe venir. ¡Oh, cierto! ¡Lo olvidé! Vamos todos juntos. Bien ahora, Caillou. Ponlo con cuidado debajo de tu almohada. Y por la mañana veremos qué te ha traído el hada. Buenas noches, Caillou. Buenas noches, mami y papi. Caillou se sentó en la cama y se frotó los ojos. De repente, los ojos se le abrieron al recordar lo que le aguardaba debajo de la almohada. Entonces, con el rabillo del ojo, Caillou notó algo. Algo brillaba en una de las esquinas de su habitación. Era el hada de los dientes. ¡Hola, Caillou! Me enteré que se te cayó un diente. ¿Has estado cuidando tus dientes? ¿A dónde se lleva todos los dientes, hada? Pues, a la tierra de las hadas. Los usamos para agrandar nuestro castillo más y más. ¡Guau! Buenas noches, hada. Buenas noches, Caillou. Yo te voy a cuidar el diente. Busca debajo de tu almohada cuando te despiertes. Caillou tuvo un sueño muy extraño. Recordando de repente, Caillou se sentó rápidamente y movió su almohada hacia un lado. Debajo de su almohada había una moneda y una nota. Querido Caillou, gracias por cuidarte los dientes. Con cariño, el hada de los dientes. ¡Estos espaguetis están deliciosos! ¡Rey Caillou! ¡Tenemos malas noticias! ¿Qué pasa? Allí vimos una gran figura en el cielo. ¿Podría ser un pájaro? ¡Rey! ¡Parecía un dragón! ¿Un dragón? ¡Y venía para acá! ¡Mírenlo! Es verde y respira fuego. ¿Cómo lo venceremos? Será muy difícil. Los dragones siempre están enojados y muy hambrientos. ¿Y qué comen?
ositos y espagueti. ¡Oh, no! Debemos esconder a Sir Teddy en el calabozo. Ahí estará a salvo. ¡Miren! ¡Viene otra vez! ¡Está planeando cómo atacarnos! ¡Pronto! ¡Tomen una espada y un escudo! ¡Ok! ¿Están todos listos? ¡Lista! ¡Vamos! ¡No te tenemos miedo! ¡Vete de aquí! ¡Busca tus propios espaguetis! ¿Qué está sucediendo? Estamos tratando de asustar al dragón. Caillou, mira al pobre Gilbert. Está muy asustado. No creo que entienda que ustedes solo están jugando. Pero él es el dragón, mami. Él quiere comerse a Teddy y nuestro espagueti. Tengo una idea. ¿Por qué no le preguntas a Rexy si a él le gustaría jugar y hacer de dragón? Es una excelente idea, mami. Ahora sí, Rexy se parece mucho más a un dragón. ¡Oh, no! ¡Este dragón es más grande! ¡Muy fuerte! ¡Con cuidado, Sir Teddy! ¡Él quiere comérselo! ¡Excelente! Sir Teddy, nuestros espaguetis están a salvo. Pensé que los valientes caballeros merecían un regalo. Gracias, mami. ¡Un otro dragón! Este es Gilbert y es un gato muy amigable. ¿Verdad, Gilbert? Y ven, él come helado, no ositos de peluche. Hoy, Caillou estaba jugando con Clementina. Jugaban al rey y la reina del castillo. Hola, soy el rey Caillou. ¿Cómo se llama? Soy la reina Clementina. Encantada de conocerle, rey Caillou. ¿Para qué son todas esas cajas? El señor Daniels se está mudando y debemos aprestar estas cajas. Caillou pensó que las cajas parecían grandes bloques de construcción. Ya sé. ¿Por qué no construimos un castillo? ¡Qué buena idea, Caillou! Tú puedes ser el rey y yo puedo ser la reina. Voy a construir las paredes. Yo voy a construir la torre.
¡Ya! ¡Hemos terminado nuestro castillo! ¡Baja el puente, Clem! ¡Wow! ¡El lugar está inmenso! ¡Hola, Reina Clem! ¡Hola, Rey Caillou! ¿Vamos a la cima de la torre? ¡Podemos ver todo el reino desde allá arriba! ¡Bien! ¡Wow! ¡Es tan alto! Desde la cima de la torre, el Rey Caillou y la Reina Clementina podían verlo todo en todas las direcciones. ¡Es tan hermoso! ¡Este es el mejor reino de todos! ¡Sentémonos en nuestros tronos! Mientras el Rey Caillou y la Reina Clementina entraban al salón, se sorprendieron de encontrar a alguien sentado en su trono. ¡Hey! ¡No te puedes sentar ahí! ¡Solo un rey o una reina se pueden sentar ahí! ¡Yo, reina! ¡Yo, reina! ¡Oh! ¡Eres tú, Rosie! Rosie, no puedes ser reina. ¡Clementina es la reina! Está bien, Rosie. Tú puedes ser la princesa. Así. ¡Lina! ¡Oh, no! ¡Nos atacan! ¡Es un gigante! Bueno, se acabó el juego. Ahora debemos llevarle las cajas al señor Daniel. Ay, pero estábamos jugando a ser reyes. Está bien, Rey Caillou. Las traeré de regreso cuando el señor Daniels haya terminado. ¡Yay! A Caillou le encantó ser rey y no podía esperar para construir otro castillo con sus amigos.